En algunos minutos entonces la sección Yo tengo la palabra, para, en la cual les enseñamos una palabra en hebreo. Vamos ahora a este fragmento del programa en el cual conocemos a personas que desde su identidad judía hicieron un aporte a la cultura universal. Por ejemplo, en esta sección, esta emisión, vamos a conocer un poco más de la vida del ilustrador de la prestigiosísima revista New Yorker, también el médico que hizo las tipologías sanguíneas. Yo soy B positivo, por ejemplo, si les importa. Pero vamos a empezar con Ana Frank. Un 12 de junio, pero de 1929, nace en Frankfurt Ana Frank. Hija de una familia alemana de origen judío, se trasladó con los suyos a los Países Bajos con la llegada de Hitler al poder en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de Holanda en 1940 y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitas, Ana y su familia consiguieron esconderse en una habitación trasera de un edificio de oficinas de Ámsterdam, donde permanecieron ocultos desde 1942 hasta 1944, cuando fueron descubiertos por la Gestapo. Ana llevó un diario de ese periodo de reclusión, que su padre, único sobreviviente de la familia, dio a conocer acabada la guerra, después de que Ana y el resto de la familia hubieran sido detenidos y confinados en un campo de exterminio en donde murieron. El diario constituye un conmovedor testimonio de ese tiempo de terror y persecuciones. Albert Hackett y Franz Goodrich lo adaptaron al teatro y George Stevens lo llevó al cine en 1959. El diario de Ana Frank se ha convertido en el paradigma testimonial más impresionante, incluso que otros documentos detallados, de la opresión sufrida en muchos países bajo el nazismo y de las condiciones en que millones de personas se vieron obligadas a vivir con la esperanza de escapar al exterminio. El 14 de junio de 1868 nace Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento de los grupos sanguíneos humanos. Mientras trabajaba como ayudante en el Instituto de Patología de Viena, detectó varias diferencias en la sangre humana, directamente relacionadas con los problemas de rechazo experimentados durante las transfusiones. En 1901, demostró la existencia de al menos tres tipos básicos de sangre humana que se diferenciaban por el tipo y la cantidad de antígenos que poseían. Landsteiner acuñó los términos A, B y 0 para designar estos tres tipos o grupos sanguíneos distintos. Un cuarto grupo fue descubierto un año después. En 1930 le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Un 15 de junio de 1914, nace en Rumania el célebre dibujante Saul Steinberg. Estudió filosofía durante un año en la Universidad de Bucarest y posteriormente asistió al Politécnico de Milán, en donde estudió arquitectura, graduándose en 1940. Durante su estadía en Milán, participó activamente en la revista satírica Bertoldo. Steinberg abandonó Italia luego del establecimiento de leyes antisemitas por el gobierno fascista. Pasó un año en la República Dominicana, esperando por una visa estadounidense. Mientras tanto, enviaba sus caricaturas a revistas y periódicos extranjeros. En 1942, The New Yorker patrocinó su entrada a los Estados Unidos, iniciando así una larga relación entre Steinberg y la revista. Durante los más de 50 años que trabajó con The New Yorker, Steinberg creó cerca de 90 portadas y más de 1.200 dibujos para la revista. Aunque es conocido por su trabajo comercial, Steinberg también tuvo varias exhibiciones en museos y galerías de bellas artes. Luego de la muerte de Steinberg en 1999,
se creó la Saul Steinberg Foundation, de acuerdo con su testamento. Interesantes historias, como les decía, de gente que desde su identidad judía hace aportes en la medicina o en campos tan interesantes como la cultura, o en este caso la ilustración y el dibujo. Y hablando de cultura, no de dibujar, pero sí de aprender palabras, nuestra sección Yo Tengo la Palabra, donde enseñamos una palabra nueva en hebreo en cada programa. Mi nombre es Ezequiel Chabao y la palabra que te voy a enseñar hoy es Gerut. Gerut significa libertad. La libertad fue muy importante para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nosotros los judíos, que pudimos salir adelante, que pudimos salir ya tanto de Egipto como de varios lugares, de varias cosas malas. Y también libres fue sentirnos por fin creando un Estado nuestro y saliendo siempre adelante. Espero que hayan aprendido una palabra nueva. Como ya les dije, Gerut significa libertad. Así que muchísimas gracias. Espero que sigan aprendiendo muchas nuevas palabras. Y hasta la próxima. Y ahora yo tengo la palabra. Así se escribe en hebreo. Se pronuncia Gerut. Significa libertad, y cuando les decimos hace algunos minutitos de personas que desde su mirada judía hacen un aporte a la cultura universal, también el valor de la libertad, trabajar sobre destacar este valor de libertad puede ser uno de los aportes judíos a la cultura mundial. Todos los años se dice que tenemos que recordar que cada uno salió de Egipto de alguna manera y revivir en cada uno y en cada familia el valor de la libertad. Vamos ahora a hacer una pausa con música del grupo Segundo Mundo, con canciones que a ustedes seguramente les sonarán porque muchas las pasamos en el programa. Y cuando volvamos vamos a estar hablando de teatro popular judío. Una pausa con música y ya volvemos con mucho más arte aquí en Ami el Legado.